¿Quién está ahí? Melite, ¿has estado aquí hace un minuto? ¿Entraste en el cuarto cuando la luz estaba apagada? No, acabo de llegar. Brian, ¿qué te pasa? Mírate, estás lívida. Noté que había alguien en la habitación. Oí algo. ¿Seguía mirando otra vez? ¿Has visto a alguien al venir aquí? ¿Qué es eso? ¿Alguien te ha enviado una nota? ¿Como cuando te secuestraron, no? No lo sé, Melike, espera. Si quieres saber toda la verdad, ve al pueblo de Dilsa, Derek Billingsley. La información que encontrarás lo cambiará todo. El pueblo de Dilsa. La madre de Miran. No me digas que no, Melike. Voy a ir a ese pueblo. Es de los hombres que te secuestraron, ¿verdad? No sé si me la han mandado ellos o no. Sí, me dieron una nota para que se la entregase a Sise. Pero no sé si son las mismas personas. ¡Claro que sí! No vayas, Reyan, no vayas. ¿Y si es una trampa? ¿Y si el que te manda esta nota quiere hacerte daño? Tienes que contárselo a alguien. A lo mejor a Miran o a tu padre. No lo sé, pero no te dejaré ir a ese pueblo sola. Melike, espera. No. No le diré nada a nadie. Escucha. Quien escribió esta nota puede llegar hasta mí en el momento que quiera. Eso también me da miedo, pero... ¿Y si hay algo en ese pueblo? Recuerda la nota que le dieron a... Me da igual. Quieren que te acerques. Este tío sabe perfectamente cómo atraerte. Es una trampa. No deberías ir. ¿Y si no lo es? ¿Entonces qué? Me ha dado miedo al principio. Cuando vi esta nota recordé ese día. Pero vi el miedo en la cara de Asise cuando le entregué la otra. El remitente de estas notas la asusta mucho. Hay algo ahí que debería ver. A lo mejor Asise tiene más enemigos. A lo mejor me ayudan a descubrir la verdad. Si te querían ayudar, ¿quieres decirme por qué te secuestraron? Pero no me hicieron ningún daño. No pidieron rescate alguno. Voy a ir, Melike, es la única opción.